Buenos días, chicos y chicas. Uy, esto no está muy bien enfocado. Esta cámara últimamente está fallando mucho y no puede ser. Hoy tengo clase por la mañana y por la tarde porque tenemos laboratorio. Pues nada, nos vamos a la uni. Bueno, os enseñaré luego mi outfit, luego le digo a Javi o a Chiqui que me grabe. Pero es que llegamos tarde ahora. De hecho, ah, mira, aquí está el bebé. Llevamos los mismos pantalones. Sí. Acabamos de llegar al CEU 10 de la mañana. Teníamos clase a las 9 y media. ¿Quién no va a ir a clase? ¡Nosotros! Nos vamos a ir a tomar un café porque... Es que ha habido atasco, chicos. No es que nosotros queramos. Para un día que venimos al CEU hay atasco. Ya, es que de verdad... Ya, esto indica que no tenemos que venir, ¿no? No, y además que hay una terracita ahí súper guay. Al solecito, yeah. Vamos a estar así. Así, con un cafecito. Y está Chiqui cogiendo apuntes. Pobrecita mía, tío. Ya, además que... Bueno, pero Chiqui, te quiero. Veremos. Chiqui, te queremos. Vale, nos vamos. Cafecito, al solecito. Que está como... Joder, estoy en la puta madre. La verdad es que así parece que estás en plan en una presquí... ¿En una? A presquí, en plan, entre pista y pista, claro, es que una cervecita. Estamos en Andorra. Bueno, let's go. Let's go. Cafecito terminado y entramos en clase. Productos farmacéuticos de origen biotecnológico. Esto está mal hecho. ¿Y por qué está mal hecho? La concentración de lo que añadiera es, lo que sea, entra y nada más que entra hay una probabilidad de que encuentre muy fácil el camino. Arriba, toma, bébetelo. Por vosotros. Ah, tendría que sacar un tubo vacío, en plan. De las cosas precipitadas. Aprovecho para responderos dudas. La funda del ordenador, que ya os lo he dicho varias veces. Qué pesado sois, che, verdad, ¿eh? O sea, lo dice la pobre mía 5 veces por vídeo. Es de la compañía indiana, que me lo preguntáis todo el rato por stories y por los vídeos. Así que, eso, la compañía indiana. Bueno, y las prácticas han sido muy cortitas. Sí, estamos muy contentos. Son las 4 y ya nos hemos ido. Bueno, a ver, la verdad es que cuando te pasa esto estás como... No sé si me hubiese rentado, que no hubiese habido práctica. Porque al final comes aquí y te mata. Ya, para nada. No, no, hemos aparcado lejitos hoy. Sí. Aquí es que como no llegues a las 8:30, aparcas en Mordor. Es que además hemos comido súper rápido, nos hemos tomado el café. Sí, o sea, yo tengo... Teníamos media hora nada más. Un batido en el estómago ahora mismo. Y total, para irnos a lo mejor. Abrigo de... Hace mil años, de Comptoir des Cotonniers. Comptoir des Cotonniers. Bueno, es una marca un poco rara. Jersey de Shin, que os lo enseñaré en un próximo vídeo. De Shin de Cotonniers. Cinturón también de Shin. Pantalones de Zara. Y... Ojo, ¿eh? Esas Converse guapa, loco. Estrenando Converse. Dale. Y mascarilla de Farmacia Marta Masi. Un besito, adiós, nos vamos. ¡Merchita! Adiós, amiga, te quiero. Adiós, chicas. Nos vemos mañana a los dos, ¿vale? Te quiero, amiga, ten cuidado. Que sí. Adiós. Chao. Bueno, por fin estoy en casa. En mi cama sin hacer de esta mañana, pobrecita mía. En fin, lo que voy a hacer ahora va a ser, tengo que bajar el cartón y tengo que ir a enviar un paquete de Vinted, así que pues creo que me lo voy a quitar ya y así luego ya tengo todo el resto de la tarde libre
Ya está. Y ya he enviado el paquete, ya estoy en casa y creo que me voy a poner a estudiar, aunque os juro que voy como a 2 por hora en plan haciendo todo porque es que estoy hiper cansada. Y nada, el jueves, hoy es martes, pues el jueves tenemos examen de prácticas de bioreactores. ¡Tarán! La asignatura que os digo que parece que construimos barcos, pues esa asignatura. Así que nada, creo que me la voy a estudiar un poco porque tengo literalmente de la primera parte 13 páginas. Y el examen dura 3 horas. O sea que eso, me lo voy a estudiar porque si no me va a pillar el toro y no me apetece. Eso sí, me lo voy a tomar de chill, o sea, me voy a poner aquí musiquita calmadita. Que por cierto, si queréis que os enseñe mi playlist de Spotify... Os lo voy a dejar por aquí. Bueno, a ver. Ver más. Tengo un huevo, la verdad. Así que nada, si queréis seguirme y tener musiquita calmadita para estudiar, o también tengo una buena lista de reggaetón, para montaros la fiesta en casa, porque para salir a discotecas, pues no, pero... pero eso, que podéis pasar a mirarla si queréis. Y nada, poco más os puedo contar, la verdad. Mi madre va a venir en nada, así que no sé qué haremos. No sé, a ver qué me hace. Me apetece una cenita como ligera, pero rica. Es que hoy hemos comido... O sea, os juro que... Yo creo que me sienta mal el café. A ver, no es que me siente mal el café. Es que yo creo que me sienta muy mal tomar tanto café. Porque literalmente que yo me tomo como 3 cafés al día. Y soy súper sensible del estómago. Entonces cuando me tomo cafés, o sea, luego estoy... Que me muero del dolor. Bueno, yo lo asocio al café. Realmente no sé si puede ser otra cosa porque tengo que ir al médico, pero todavía no he ido, no he pedido cita para que me lea los resultados de unas pruebas que me mando. Pero me falta para hacerme una prueba y tengo que volver a pedir cita para el médico. Entonces, no sé qué me sienta mal, ni qué puedo seguir tomando, ni qué no puedo seguir tomando. Entonces, pues... Bueno, chicas, aquí sigo, igual que hace 3 horas, pero no estaba estudiando, estaba editando un vídeo que ahora se está exportando, así que nada, antes de irme a la cama lo voy a dejar aquí exportado porque es el vlog más de mañana, que bueno, iba a editar 2 vídeos, pero es que se me ha hecho mucha bola la tarde. Y entonces, pues nada, he editado uno. Mientras esto se exporta, lo que voy a hacer es cenar. Yo, cuando, es que no, cuando no me apetece cenar, ceno tipo tostadas con pavo, cosas de esas. Así que, pues, eso será lo que cene. Y una cosa que, mirad, o sea, me hago así porque tengo unos pelitos, me están empezando a crecer un montón de pelitos nuevos. Y es porque... Estoy tomando estas vitaminas. Bueno, son estas vitaminas, ¿vale? Llevan biotina, vitaminas, folato y zinc. Y básicamente son gominolas, como veis. Están súper buenas, saben, frutos rojos, no sé. Están muy buenas. Y nada, tienen vitaminas, son de Viteri. Y las enseñé por Instagram, pero vamos, que el código os sirve igualmente. Y nada, son las que estoy tomando ahora. Son 2 al día y la verdad que al tener biotina y vitaminas pues te hace más fuerte tanto el pelo como las uñas. O sea que, bueno, sé que no es lo más bonito del mundo ni tampoco lo más saludable, pero yo por la noche no cocino.